Hola, mis queridos amigos motociclistas, bienvenidos a Chopper World. Hoy le tocó el turno a un Yamaha Facer 600, un Naked. Yo les había prometido que iba a haber custom, chopper y Naked, más motos de ruta, touring y de viaje, todo lo que realmente a nosotros nos gusta. Un fierrito que realmente se las trae. Así que ahora les paso a presentar este hermoso bichito. Esto es realmente para los que nos gusta andar muy fuerte. El Naked es un paso anterior al pista, para la gente que no entiende. Obviamente los motociclistas y los pisteros saben de qué estoy hablando. ¿Qué pasa? A los que nos gustan los custom, esta es una moto que la tenemos ahí en el medio siempre echándole el ojo. ¿Por qué? Es una moto muy deportiva que no llega a ser una moto de pista. Tiene una posición de manejo muy cómoda. Y en la ruta se comporta terriblemente bien. Es una motito 600 centímetros cúbicos, 4 cilindros, injection, que viene con el motor del R6. O sea que, chapó, muy respetable. Este tipo de moto hace todos los deberes. Arranca, frena, dobla, acelera. Anda bien en la ciudad, anda bien en la ruta y estamos del custom un poquito más a lo deportivo. Pero los Naked se usan muchísimo para viajar. Cuando vamos a los encuentros como Diamante, Las Flores o a cualquier lado que vayamos, van a ver que hay un grupo de Naked que si bien son 600 en la línea de Yamaha y de Honda, también está el Facer 1000 que en otra nota también se lo vamos a presentar. Esta moto técnicamente es preciosa, es 2009, tiene 110 caballos de fuerza. O sea que es una moto muy liviana y con mucho poder. Pero más allá, vamos a hablar un poco de todo lo que es la moto en sí, porque la trajo uno de nuestros auspiciantes de Trimoto, el querido amigo Edgardo, que junto con él charla de mecánicos, nos vamos a despachar a gusto para mostrarles esta moto y poder contarles bien en detalle técnicamente qué es lo que hace. Señores, estamos con Edgardo, un amigazo, uno de los auspiciantes que tiene el local Trimoto y aparte su taller ahí adentro, increíble, que después vamos a hablar un poquito de eso. Bueno. Hablemos un poquito del Facer. Contame, que viene prácticamente como una moto de pista casi. Viene prácticamente como una moto de pista, o sea, es como vos lo dijiste antes, es un paso antes a una moto de pista. Ok. Tiene todas sus cualidades. Todas sus cualidades. Veo que tiene doble disco adelante de 289, me dijiste. 298 milímetros. 298, discos grandes tiene, sí, loco. Sí, con mordazas. Monoblock, de 4 pistones. 4 pistones cada uno. 8 pistones para frenarla, una barbaridad. Impresionante. Y atrás disco también. Atrás disco, simple pistón, con 248 milímetros. Bien, o sea que freno lo que le sobra. Le sobra. ¿Qué peso tiene? 205 kilos en orden de marcha. Combustible y aceite. ¿Velocidad final? 240 kilómetros por hora. 240 kilómetros por hora. ¿Llevable? Es una moto muy estable, que tiene muy buena velocidad crucero. Sí. Y realmente es llevable, o sea, la moto se deja llevar, se deja manejar. Sí. Muy bien, la verdad que es una muy linda moto para viajar. ¿Tenés idea del consumo? Esta es una moto que anda alrededor de los, depende mucho de la velocidad, sí, entre 8 litros y medio y 9 litros en los 100 kilómetros. No, le gasta, es tragona. Sí. Como todo lo que anda gasta, señores, se traga todo el combustible que puede. Atrás viene con cubierta 180, 190, ¿no? 180, 55, 17 bien, para atrás. Bien, perfil bajo. Sí. Bien, perfil bajo y 120, sí. 50, 60, 17 para adelante. Para adelante. Bueno, después la moto es refrigerada por líquido, con su electro, como toda moto. O sea, es un motor muy convencional, muy indestructible. Sí, no, este motor es tiene mucha vida útil. Ajá. Más allá de que gira un régimen de vuelta bastante alto. Sí, 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 obviamente. El régimen es bastante elevado, por eso también el tema del consumo. Sí, sí, sí. ¿No? Pero no, es un motor indestructible. Que ya desgraciadamente no se fabrica más ahora. No, no. Viene algo nuevo. La han dejado de traer acá al país para reemplazarla por otro modelito que es el XJ6 de Yamaha. Sí. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Es igual, no, pero distinto. Es igual, pero no es lo mismo. A mí me gusta más el Facer. Acá el amigo se dedica, ustedes ya habrán visto la publicidad en el programa, tiene un taller donde hace de todo, o sea, hace motos chiquitas, medianas y grandes.
Pero aclaremos. Las chiquitas son de servicio y quedan para el empleado. ¿Eh? Hablemos de mecánico a mecánico. Yo hace 17 años que me dedico a la mecánica. Sí. Bueno, vos sabés cómo es esto. Vos te dedicaste por los choppers. Ajá. Cada uno va buscando cada su rama. Cada uno va buscando su rama, exactamente. Me gusta mucho la moto deportiva. Tengo moto deportiva. Y bueno, hacemos mecánica, service. Reparaciones integrales, pinturas, sí, sí. Y service en general de todo lo que es este tipo de moto. Señores, un fierrero de alma como me gustan a mí. Otro que le gusta meterle manos a los motores, como a mí me gusta potenciar motores Harley, y el señor se dedica a hacer motores de alta gama y a potenciar motos de alta velocidad. Todas las motos son lindas, yo siempre digo lo mismo, el custom es bárbaro, el naked es bárbaro, el señor tiene una moto de pista que ya vamos a tratar de meterlo ahí. Ustedes saben que nosotros llegamos hasta el naked, pero bueno, alguna sesión haremos para poder mostrar su vehículo. Una vez. Aunque sea una vez. Así que bueno, Edgardo, muchísimas gracias por haberte prestado para la nota. Señores, sigan en Chopper World, que en el próximo bloque viene algo espectacular. Para que después en el otro venga algo mejor. Y lo sigan viendo, no se muevan de ahí. Señores, se largó el repatentamiento de motos. Palito Ríos quedó en avisarle, como siempre desde Chopper World con alguna primicia. A partir del 1 de marzo, todo lo que sean usados no registrados, o sea, las motos clásicas y antiguas, se van a poder repatentar nuevamente. Ojo, dura nada más que 6 meses. Se lo vamos a ir repitiendo programa tras programa para que se acuerden y no se queden colgados. Cuando quieran, llamen a la gestora, que las ponga al día de todos, para que sepan de qué se trata esto. Y acuérdense, del 1 de marzo, 6 meses y nada más. Así que se enteraron obviamente por dónde, por acá, por Chopper World. Gestoría MP Motos. Altas, bajas, transferencias, patentamientos, seguro para motos. Trámites en todo el país. 10 años al servicio del motociclista. En Villa Ballester, calle Cuba 4055, a 150 metros de la avenida 9 de Julio. Consultas 4768-6125. Claudio Valdán Motos, accesorios para custom, espejos, luces, puños, alforjas, todo para tu moto custom. Además, repuestos, accesorios y cubiertas para todas las marcas. Gran variedad de cascos, envíos al interior. Pueyrredón 976, casi esquina Córdoba. Teléfono 4963-5502. Email claudiovaldan@lai.com.ar. Quédate con nosotros que esto recién comienza, acá, en Chopper World, por Egarás TV.